Hola chicos, soy Luigi de maestriasexual.com y hoy os quiero hablar acerca de los mejores trucos para lograr orgasmos durante la penetración. Muchos hombres se inician la penetración de una manera frenética, solamente se centran en la velocidad y eso está muy bien, la velocidad y la intensidad es importante. Para ello tienes que trabajar lo que es todo el core, ¿vale? Los abdominales, los glúteos y también la zona de la espalda baja. Pero también hay que conocer los ángulos que tienes que emplear. Es por eso que te recomiendo que veas otro vídeo que he sacado titulado Cómo aprender a moverte en la cama. Ahí hablo acerca de esos movimientos necesarios para tocar el punto A, para tocar el punto G también, empleando los ángulos y ciertos movimientos de la cadera, como este de aquí, ¿sabes? Este movimiento de la cadera. Los movimientos circulares también ayuda a estimular lo que son estos puntos erógenos de la mujer dentro de la vulva, como el punto A, el punto G, las paredes vaginales también. Eso lo logramos con los movimientos circulares y a través de ciertos ángulos en las posiciones clásicas. Para ello te recomiendo que veas el vídeo titulado Cómo aprender a moverte en la cama. Ahora, cuando se finalice este vídeo, podrás ver el recuadro para ese vídeo y también dejaré el enlace en la descripción debajo de este vídeo. Un abrazo.